Bienvenidos, esto es La Red Deportiva. Gracias por acompañarnos en este sábado 13 de noviembre del 2021. La calma antes de la tormenta. Empieza la liguilla del fútbol mexicano con la ronda de repechajes el próximo fin de semana. Ayer hubo reunión con la directiva del Santos Laguna. Ya hay varios temas calientitos sobre la mesa. Antes de saludar a mis compañeros, tengo dos avisos que darles. El primero es que está la encuesta en la pantalla. Y la pregunta es, ¿cuál será el combo ganador del título de la Apertura 2021? Lo pusimos con el nombre del combo más los lugares porque estoy consciente que hay gente que no ha de conocer qué se trata esta onda de los combos. Es un concepto de hace 20 años, más o menos, aproximadamente. A lo mejor no tanto, pero bueno. Unos 10 de perdido, sí, de tener. No, no más. Fácil. Combo 1. O sea, del lugar 1 al 3 saldrá el campeón del fútbol mexicano. Del combo 2, del lugar 4 al 9. O del combo 3, del 10 al 12. Que evidentemente son 3 de los 4 lugares de la recalificación. Le invitamos para que participe con nosotros en esta encuesta. Y le recuerdo que tenemos también activadas las estrellas por parte de Facebook. Así que si usted quiere contribuir, agradeceremos si quiere hacer alguna aportación. Y si no quiere, no se preocupe, disfrute de la transmisión. Ahora sí, Juan Gómez Junco, buenas tardes. Buenas tardes, bella y preciosa comarca lagunera, o desde la bella y preciosa comarca lagunera, donde ustedes se encuentren. Hoy no nos va a acompañar Héctor Pimentel, para mal y para bien. Ahorita lo descifraremos. Óscar y José Juan. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, pues estamos aquí un poco, yo diría que en una zona de confort y en la que puedes desarrollar expectativas hasta cierto punto con optimismo, porque yo considero como aficionado al equipo en una ubicación que es el reflejo de su realidad, tanto futbolística como económica, yo así lo miraría, y con un campeonato, con un no dominante. Normalmente siempre hay un equipo que roba en términos de calidad de fútbol y de funcionamiento, y este torneo ha sido más parejo, y Santos con esta manera de cerrar el torneo, que lo cerró muy bien, y yo no se me hace ni descabellado pensar en instancias casi finales del repechaje, porque Santos ahorita, si ve hacia arriba a los equipos que están arriba de él, de veras no hay mucha diferencia en términos futbolísticos, y no hay un equipo que digas tú que robe, no. Entonces Santos terminó bien encontrando el gol, que es lo más difícil de encontrar en el fútbol, terminó encontrando el gol, y eso a la afición creo que la debe de tener contenta y con expectativas, y ojalá se haga realidad esto. Y si no pensar en instancias muy finales, sí, el equipo le veo posibilidades de avanzar en esta brecha del torneo final. Juan, esta pregunta, Óscar, ¿no crees que el América sí hizo una diferencia a su favor? Hizo una diferencia de números, pero en términos de fútbol, no, y no por una caída de... No, a lo largo del torneo del América funcionó, yo lo dejaría ahí, porque hay ocasiones en la cual pueden hacer la misma cantidad de puntos, pero tienen un fútbol avasallador en cierto sentido, y yo al América lo vi ganando con lo justo, y no imponiendo temor a los demás equipos en esta área del torneo. Partamos, yo ahí sí estoy de acuerdo con Oscar, creo que no hay un favorito amplio, hay un favorito numérico, que es el América, que tiene a su vez una desventaja, terminó como uno, estadísticamente eso no le ayuda mucho, haber terminado como uno. El resto de la liga, hasta San Luis le puede ganar al Santos, si Santos avanzara creo que puede eliminar a los Tigres. O sea, cualquiera, León, Atlas, Tigres, Rayados, hasta los Pumas, puede avanzar a la siguiente ronda. Está, no sé si decir parejo mal, parejo bien, parejo regular, pero está pareja la liguilla. Juan. Hay un encanto diferenciado y es el Atlas.
el Atlas ha sido finalista o lo fue, ya no me acuerdo, tan lejano está la fecha, ya no me acuerdo el año, contra Toluca, con muy buen fútbol de aquella época. Y de ahí en adelante, el Atlas es novedad y se posiciona más como novedad virtuosa para ellos por su segundo lugar, y eso lo hace ser a la vez endeble. Es decir, el Atlas se ha adjudicado, son palabras mías, se ha adjudicado un reto, pero a la vez un riesgo, es decir, el 2, que lo ostenta merecidamente y con orgullo. El número 2, que es el más veces campeón en los torneos cortos, es en donde tenemos que decir, a ver, Atlas, responde a tus propias expectativas con la carga futbolística y emocional que le otorga este mismo torneo. Y eso, la presión de la inversión de Orlegui. Es que mira, esa la hago a un lado, sinceramente. Bueno, es que no estaría aquí si no fuera por Orlegui. Ay. Es que si hubiera seguido. Bueno, como si está Orlegui, no tengo argumentos para negártelo. Porque la última parte de Grupo Salinas en la administración del Atlas fue nefasta. No, fue desastrosa. Bueno, te lo tengo que admitir, pero no quisiera pensar que haya sido el factor número 1. El 2. Entonces, la rica presencia del Atlas le da otro contexto, o dicho de otra manera, y aquí termino con este reto y riesgo que lleva el Atlas. El Atlas es el paladín de los campeones del torneo corto en este torneo. ¿El paladín? Sí, porque es el número 2. Ah, me gustó. Es el que lleva la punta de lanza. A ver, aquí estoy representando a la grandeza. Y aparte, todavía le acumulo yo de que de los 5 o 6 equipos, las economías más importantes del fútbol mexicano, la más débil es la del Atlas. ¿Quién sabe? Yo lo veo así. Ah, caray. De veras no encuentro un jugador referencia. ¿De Pumas, no? Ah, estás hablando de jugador. No, me refiero a los primeros 5. Ah, ok. Los primeros 5 equipos del torneo. América. La economía Atlas, más baja es la del Atlas. Y eso lo relaja, pero también lo motiva. Ay. Bueno. Espérame. No, te doy la razón, porque ayer la directiva del Santos, ayer tuvimos reunión con Dante Lizalde, Guillermo Almada. Decía Dante que nunca en la historia del Santos habían tenido una nómina tan alta. Ojo, tener una nómina alta no necesariamente significa tener buenos jugadores. La nómina no tiene que ver con la calidad, son cosas... Debería, pero no. Son cosas separadas. Pero bueno. Te puedo darle razón a lo mejor en ese aspecto. Porque, por ejemplo, es muy simple. El América es superior. Monterrey, Tigres, Cruz Azul. El Atlas lo ves bajo esas economías. El León yo lo vería parejón. Pero parejón, no sé, probablemente con Toluca, Santos, parejón. Con Atlas. Con Atlas. Yo soy de la idea de que Santos... Perdón. Yo tengo la idea de que Atlas debe estar metido entre los 4 nóminas más altas. Pero esa es mi idea. No sé si estoy equivocado. Pero bueno, ayer en la reunión, hablando de estos temas... Compártenos, a ver, ¿qué se dijo nuevo? ¿Qué se dijo? Punto que le interesa a mucha gente. Resulta que Alessio da Cruz, esta semana, se fue a un viaje a Europa. Que me parece debió haber tocado base, sin que me lo hayan confirmado ayer, en Cabo Verde. Alessio da Cruz fue a arreglar su pasaporte para jugar con la selección de Cabo Verde en la Copa Africana de Naciones. Guillermo Almada llegó primero a la reunión y luego llegó Dante Lizalde. Con la selección de Cabo Verde. De Cabo Verde. La misma de Giannini. Sí, sí. Que por cierto, ayer me estaba diciendo Dante que parece que Giannini renunció a la selección de Cabo Verde. Según ayer nos comentaban el tema. Bueno, entonces, quiere jugar la Copa Africana de Naciones Alessio con Cabo Verde y fue a arreglar su pasaporte. Le dio permiso a la directiva. O sea, ese viaje está autorizado por Dante Lizalde. Pero no le gustó a Guillermo Almada. Claro que no. No le gustó a Guillermo Almada que Alessio se haya ido. Entonces, hablando directamente con Almada sobre el tema de Alessio, le pregunté que si va a jugar el repechaje. Y la respuesta fue, lo más probable es que no. Mi pregunta aquí es, ¿y por qué no está nominado a la selección de Cabo Verde en estas competencias? Porque todavía no tiene el pasaporte. Ah. Todavía no tiene el pasaporte. Por eso está pensando en la Copa Africana del próximo año.
Ahí es donde va a entrar él. No estaría. ¿Y en qué fecha sería eso? Ah, creo que van a jugar entre febrero y marzo, tengo entendido. Pero no creo, entonces ahí se incluiría para las competencias el final de las eliminatorias de África. ¿Podría alcanzar? Bueno, síguele. Podría alcanzar. Síguele. Bueno, ese es el primer punto. Vayan descontando a Alessio para jugar al repechaje. Disculpa mi inocencia. A ver. Yo supongo que en una organización de ese nivel. ¿De cuál? ¿De Santos o de? El de Santos y del fútbol mexicano y de que es aquí punta de lanza. ¿Cómo es posible que un entrenador responsable directo del equipo futbolístico y un funcionario administrativo no hayan tenido la comunicación para decirle, espérame, no le permitas ir porque necesito que esté aquí entrenando? ¿Cómo es posible que en una organización alguien dé una orden, sí, vete, y luego le preguntes a la letra y diga, bueno, eso a mí no me gustó? Quiero entender esto. La directiva le autorizó viajar porque tiene que hacer el trámite. Si no hace el trámite en estas fechas, no llega para el objetivo que es que juegue el próximo año con Cabo Verde. Quiero partir de ahí. Ahora, visto está que Almada no le gusta que sus jugadores no estén entrenando. Exacto. Y eso en automático para el entrenador los descarta para jugar. Porque ayer me dice, médicamente podrá tener alta médica para jugar, pero si no está entrenando y no está en condiciones físicas, no va a jugar. Lo cual me llevó a la siguiente pregunta. Entonces, si no entrena o si no está, no juega. Dice, no le veo probabilidades de jugar el repechaje. Me interesa mucho tu respuesta, Juan, porque tú tienes muchas esperanzas y expectativas en Alessio, sí. Pero también tengo que respetar el planteamiento de Almada, pero ¿cuántos días de entrenamiento se va a perder? Pero sobre todo, ¿qué tipo de entrenamiento? ¿Cuánto tiempo no hacen Bollywood? ¿Cuánto tiempo no hacen Torito? ¿Cuánto tiempo no corren esto y lo otro con una banda elástica, brincan obstáculos? Es decir, no lo creo tan fundamental. En la parte física, él en sus momentos podrá estar a tono. Es decir, no le veo esa tesitura trágica, y lo voy a poner así, de que no pueda jugar. No, bueno, pues claro, va a viajar muchos kilómetros, eso sí, y mucho tiempo. Más se cansa arriba del avión y en traslados que en otra cosa. Y me gusta mucho el razonamiento de Juan. Lo que pasa es que estamos estacionados en que el futbolista en México para 2 días y trastoca toda su rentabilidad. Es muy son de vedette, no sé qué sean, pero es muy de Almada esta onda de que si no entrena no juegan, ¿eh? No, Alessio no será el primero ni el último que se le aplique. Por eso tenía importancia, sí, la comunicación que yo decía de entrada. Lo que pasa es que también habría que ver, bueno, y otras cosas que le agregó Almada. No ha hecho pretemporada, se tardó mucho en integrarse al grupo por este tema de que no arreglaba el contrato. Esas dos cosas son falsas, pues, en términos de la actuación, rendimiento y efectividad de Alessio. Lo que no dejó claro Almada es si lo lleva a llevar a la banca en un momento dado para el San Luis, porque yo pongo este escenario, vamos a suponer que Santos va 0-0 al minuto 70 y tienes a Alessio en la banca. No creo que no optarías por meter a Alessio con la urgencia de meterle un gol al San Luis. La tentación es inmensa. ¿La qué, perdón? La tentación. Bueno, y la necesidad, y ¿no? La necesidad. No tienes muchos jugadores con gol, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ese fue el punto número por cierto, uno. A ver, Oscar, tú te inclinarías, voy a ponerme terzo y en opciones naturales, independientemente de esto de que si pueda o no quiera jugar por parte de Almada. ¿Meterías de inicio a Alessio y a Diego Valdés? De inicio. En circunstancias normales. Sí, 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 contra San Luis. Sí, yo sí. ¿Por qué? Porque estaría teniendo en el campo a dos jugadores que tienen más capacidad futbolística por encima de todos los demás. ¿Y a quién quitarías? Bueno, los nombres no me los ubico mucho, bueno, pero te ayudamos. Se me hace fácil. Otero, Aguirre. Otero últimamente me ha gustado. Otero. Entonces, Aguirre lo veo. O sea, muy bien. Sí, créeme, sí, que llegaste a donde quería yo que llegaras. Sí. Juegas sin un punta formal, sí, nominal, exacto, de fijo. Sí, exacto. Sí, claro. Okay. Y luego ¿dónde está la variedad? Por dos razones. Porque ese tal fijo definido no existe. Y no existe en efectividad. No existe en efectividad, en alineación y en nombre, sí. Y
Esa es la razón fundamental, porque finalmente hay dos cosas en el fútbol. Hay un jugador que juega tal posición, y si no lo tienes, tú fabricas la posición tácticamente, y los dos jugadores con esa capacidad futbolística que tienen, tanto Diego como D'Alessio, los veo con un concepto que tú usas mucho, ganar, ganar. Muy bien. Antes de continuar, agradecemos a Superplaza, que está con nosotros en la red deportiva. En Superplaza encuentra las mejores ofertas para surtir tu despensa con los mejores precios en frutas, verduras, abarrotes, carnes frías, todo lo que requieres para tu hogar o negocio. Además, te ofrecemos la mayor calidad en todos nuestros productos. En Superplaza también recibes tus envíos de dinero desde Estados Unidos y dentro de la República Mexicana con las comisiones más bajas de nuestras compañías de envío de dinero. Sigue Intermex. También disfruta de nuestra panadería y la mejor cocina, donde encontrarás guisos caseros con el mejor sazón. Además, ya tenemos todo el surtido que usted va a requerir para elaborar sus platillos de final de año. Estamos en la calle Alianza número 15, esquina con la avenida Juárez, en San Pedro de las Colonias. Y en Matamoros, Coahuila, en la esquina de la calle Niños Héroes y avenida 5 de Mayo. Superplaza, donde te cuesta menos y te rinde más. Gracias a Superplaza, que está con nosotros aquí en la red deportiva. Damos un vistazo a la encuesta para ver cómo estamos con el tema de qué combo cree usted que va a ser campeón. Viene. A ver. Me interesa mucho lo que opine y descubre la gente. A ver, vamos a ver resultados. Espérenme tantito. Que nos aquí estamos está. Adelantando hasta 3 semanas, pero bueno. Sí, es parte de ir hasta 4, si me apuras. Sí. ¿No? 4 semanas, ¿no? Hasta 4, es cierto. Combo ganador, ya tenemos 79 votos. Combo 1, lugares del 1 al 3, 16 votos, 20% de los que han votado. Combo 2, lugares del 4 al 9, 60 votos, 76%. ¿Será porque ahí está Santos? Sí. Sí, Oscar diría sí, lo mismo. Sí, claro. Y el combo 3, que me gustaría preguntarle si usted votó por el combo 3, como por qué cree que va a ser campeón. Pumas, San Luis, ¿y quién es el décimo? Pues Chivas. Chivas, 3 votos, 4% de quienes han pasado por la encuesta. Bueno, fíjate, yéndose por esos nombres es válido, ¿eh? Ahí está Pumas y Chivas. Pues yo, ha de ser un Puma y un Chiva extraviado. O sea, no creo que un San Luis ande pensando en eso, pero bueno. Aparte, válido. Ahorita tiene otro valor distinto las personas que llaman. Porque ahorita con eso de los combos llaman personas que saben lo que es eso de combos. Sí, bueno aparte... Es que sí. Y muchos que no saben, no llaman porque dicen, oye, están hablando de combos, yo ahí no entiendo. No, pero aparte les pusimos los lugares para que precisamente quien no tenga el concepto sepa de qué estamos hablando. ¿Ibas a decir algo, Juan? Sí, que es un concepto, ahí sí, yo creo que hace 10, 12 años que lo inventó Raimundo Muñoz. Me acuerdo que una persona dijo, ¿y por qué lo de combos? Y mi respuesta fue, así como un día se inventó el arroba... Sí. Otro día se inventó un celular. Hace mucho tiempo Raimundo Muñoz inventó el término combo y lo aplicó bajo estos lineamientos. ¿Sí? ¿Es sí, válido o sí. no? Tómelo como usted quiera. Simplemente es un invento. Mensaje. Bueno, nomás déjame decirte esto porque es con lo que terminé ahorita anterior, antes de la encuesta. Lo de Aguirre. Aguirre ya se... No, se... hablas de Javier Aguirre. No. Hablo del mudo. De Eduardo de San Pedro. Sí. Ya se... emboló, se le vino el mundo encima, tan así que el otro día le vi fallar un gol hasta ridículo de alguna manera, casi enfrente de la portería. Sí, no sé si lo visualizas. Sí, okay. Una se la taparon. Sí, ahí sí. Voy. A lo que voy es a esto. Ha jugado de inicio y no ha dado resultados. Esta es una oportunidad, por eso el ganar-ganar, porque metes a los dos con más capacidad futbolística y rehusas a Aguirre. ¿Cuáles dos? Ubícame el tema. Alessio y Valdés. Diego. En dado caso de que inicie. Sí. Siguiendo con tu línea. Por eso sí. Y digo yo. Y rehusarías a Aguirre metiéndolo de cambio. Y probablemente le cambien la dinámica mental. Y vuelva a encontrarse Aguirre con ese Aguirre que él mismo se encontró en el torneo pasado cuando metió varios goles seguidos. ¿Cómo ahí puede darse el ganar-ganar? ¿Estás preguntando? No, lo estoy... Todo es una apuesta. Yo, contrario a ustedes, yo pienso que Valdés y Alessio no pueden jugar juntos. ¿Por qué, José? Porque van por el centro. Los dos tienen que ir al centro. Ninguno de los dos funciona tirándolo a las bandas. O sea, Alessio es
de piernas muy largas e ir contra la línea para él se vuelve un problema de hasta para como para avanzar. Y Valdés es netamente un hombre que tiene que estar en el centro del campo, tiene que ver todo lo que pasa a su alrededor, pienso yo. Ahora, por otro lado, Aguirre necesita esa jugada que le regrese confianza. Sí, sí, sí. Y no la va a tener en la banca, de eso estoy seguro. Pero de recambio, diría. Hay otra dinámica, otra. ¿Pero a lo mejor considerarías, José Juan, en las condiciones positivas y favorables, que se estaría desaprovechando en un juego clave a dos virtuosos que es Alessio y a Diego? Pues cuando han jugado juntos, que los hemos visto al menos tres veces, acaba sacando uno Almada, y ayer mismo platicábamos ese tema, porque sí se empalman, o sea, como que se atraviesan ellos mismos en su territorio. Prefiero que se estorben dos que tengan fútbol a que uno que tenga fútbol le estorbe uno que no tiene capacidad. Así es. Pero prefiero correr ese aparente riesgo. A ver, voy a optimizar a los óptimos. No voy a optimizar al que no me ha estado dando optimizaciones. Ahí es donde quiero yo ver si Alessio en la banca, minuto 70, partido 0-0. No entra revulsivo, si claro. No lo metería. Claro. Aún con esta situación del no entrena, no estuvo, tiene la alta médica, pero no está en forma física. Aparte, remóntate al mismo jugador. Llegó sin entrenar y lo mete en la alineación y da resultado. Sí. Ese mismo jugador. Sin haber entrenado bueno, ni pretemporada ni ese tipo de cosas. Es correcto. Bueno, mensajes de la gente que está en la transmisión. Gael Puga, hola. Elías Ulloa García, saludos a toda la mesa de análisis. Ayer me confirmé mis pocas ganas de consumir fútbol. Solo a mis santos querido. ¿Por qué me juegan con mis sentimientos? ¿Te refieres al juego de la selección, Elías? ¿O a qué te refieres? Suponemos que sí. Sí, claro. No sé cuánto tengas viendo fútbol, Elías. Y esto te lo voy a decir a título completamente personal. No sé si mis compañeros le quieran agregar algo. Es lo mismo que ha ocurrido desde 1982 que yo veo fútbol. ¡Lo mismo! Cámbiale jugadores, cámbiale entrenadores, a lo mejor cámbiale rivales. Pero básicamente creo que es lo mismo que hemos visto toda nuestra vida en fútbol, ¿no? Salvo que aparte de nuestro estancamiento en lo que acabas de decir, que lo comparto, el equipo que nos ridiculizó ayer sí se le ve un avance. Claro. Así que como para colmo. El otro equipo sí avanza y nosotros estamos igual que hace 30 años. ¿Tú quieres agregar algo, Juan? Por lo cual no es necesario tener un altísimo y carísimo cuerpo técnico extranjero. Pongan al que quieran, va a ser lo mismo. No va a pasar nada. No va a pasar nada nuevo. Sea el Chepo de la Torre, sea el Tata Martino, sea Ricardo Lavolpe, pasa exactamente. El que quieran. Roca pasó por lo mismo, no los vi siendo técnicos de la selección, pero a Roca le pusieron una tunda en el 78, Cárdenas en el 70, pues no pasó del tercer partido. Es nuestro reciclar nuestra escasa calidad cada mundial. Nada más que todo eso es una cortina de humo que la federación pone y baja e impone. Pues miren, el cuerpo técnico que tenemos con mexicanos, con un naturalizado, son excusas eternas para nuestro país. Es como guerra, me parece un error no reforzar bien la plantilla de cara a la CONCACAF. Qué ganas de no superarse. Este comentario de Escobedo viene porque ayer Dante Lizalde reiteró que Geraldinho se queda. No se va a mover nadie del plantel. Nadie se mueve del plantel del Santos. Bueno, a menos de que llegara la oferta. Que ayer coincidíamos, en cierta manera. Aunque Dante dice que él ve como jugador así apetecible, pero nadie llega a poner la lana por Mateus Doria. Dante platicaba que por Carlos Acevedo no se ha acercado nadie, no ha habido una oferta ni de Chivas, tampoco por Doria, pero bueno, no se mueve nadie a menos de que llegue una oferta, y Santos no está esperando ofertas porque decía Dante, y tiene toda la razón, los equipos mexicanos siguen operando con números rojos. Entonces, tampoco se prevé que vaya a haber movimientos en este mercado a menos de que sean jugadores que terminan contrato y llegan libre. Por lo tanto, Geraldinho lo calificó como una de las altas inversiones que ha hecho el Club Santos Laguna
y ellos confían en que Geraldinho va a ser lo mismo que Ayrton Preciado. En algún momento se va a recuperar y va a ser productivo para el club. ¿Sabes cómo? Solo hay una manera de entender eso. Una venta a traición. Ah, se la vendieron entre ellos mismos y por lo que acabas de decir, se lo vendieron caro entre ellos. Porque llegó el jugador que costó un dineral. ¿Cómo puede ser posible? Cuando es cedido por tu misma organización. A ver, explícame eso, que ya ahora sí ya no entendí. Yo tengo mis dudas de que se lo hayan vendido. Yo sigo pensando que fue así como échame este y yo te echo al otro, ¿va? Entonces, según tú, déjame reinterpretarte a ti. ¿Está falseando Dante? Pues, digo... Está tirando un comodín que no... Es que quiero reacomodar. Orlegui sí pagó por Geraldinho, pero lo pagó con Atlas, que tú ahorita lo dijiste claramente, es la misma empresa. Me vendió cara la misma empresa, bueno, o sea, imagínate. La empresa Orlegui sí pagó una lana por Geraldinho, eso me queda claro. Nada más que de primera instancia no llegó al Santos, llegó al Atlas. A lo mejor nomás la pagó en números ahí administrativos. Bueno, o sea, sí costó una lana, sí. Orlegui tuvo que pagar una lana por Geraldinho. No está falseando la información, nomás que habría que darle esa modificación. No sé si me explico, Juan. No, sí te explicas. Para mí fue sorpresa a partir de ayer. O sea, yo hubiera apostado en términos de verdad, niño, y iba a salir de Santos hacia donde él quiera, hacia Santos. Pues va a seguir en Santos. Ah, porque nos dijo que tiene todavía contrato por año y medio. No, y aparte... Sí, cuando sí. Nos habían dicho que ya iba a acabar su contrato. Por eso, entonces sí nos engañaron o escondieron la verdad. Y lo estoy preguntando. Es que ayer salieron varias cosas que nos agarraron de sorpresa. Resulta que Geraldinho tiene contrato por año y medio, cuando hace 6 meses nos dijeron que se le acababa en diciembre, junto con Ibargüen. Eso fue lo que nos dijeron hace 6 meses. Ya nomás falta que me digas ahorita que le renovaron el contrato por su rendimiento. Porque ellos sí ven rendimiento de él. Orrantia se lo renovaron. Orrantia iba a acabar en diciembre. Dante nos dijo ayer que sí, Mazatlán le ofreció a Orrantia hasta más dinero que Santos. Pero Corrante optó por mantenerse en Santos, por competitividad y por estar más metido en la liguilla que Mazatlán no estaba ni llegando al repechaje. Pero resulta que dentro de los anuncios de renovación no se anunció Orrantia, hasta ayer que nos lo hicieron saber. Entonces, Orrantia, Isijara, Geraldinho, Mudo Aguirre, todos van a seguir para el próximo torneo. Que yo lo entiendo, y aquí es donde podemos entrar con el tema Guillermo Almada, difícilmente otro entrenador aceptaría esas condiciones de decir, ¿cómo? ¿Me voy a seguir chutando a Geraldinho? ¿Cómo? No me van a traer un lateral derecho. O sea, Almada acepta condiciones que difícilmente otro entrenador. Se va a oír feo. Pero entonces, ¿el Santos tiene atado de manos a Almada en muchos sentidos? No. Almada. Sí, Almada. Pero no atado. Le impone condiciones. Eso es estar atado. Mira, te vamos a limitar, te vamos a dar esto, nada más tienes esto, vamos a trabajar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Órale. Bueno, Almada nadie lo tiene aquí a fuerza. Pues, no, tuvo claro. La oportunidad de haberse ido a Ecuador y asunto arreglado y ahorita estaría dirigiendo la eliminatoria. No, es que muchas veces estás atado de manos contento. Claro. Bueno, sí, ahorita es el caso. ¿Tú qué piensas de esto? No, bueno, está fuerte tu expresión, atado de manos, sí. Pero muy agradablemente. Sí, claro, por eso dije bien, sí. Ahora, tiene... incluso, nada más para reforzar este concepto, muchas veces puedes estar más cómodo atado de manos en un equipo que con las manos sueltas, sí. Y hacer cosas. ¿Sí? Es un equipo que lo ha mantenido del lugar 1 al 8 durante su estancia. Sí, o sea, tampoco es que esté tirado a la calle. Está ganando un sueldo que en su país jamás lo ganaría. Ni Ecuador se lo pagaría. Sí, entonces, nada más mi única duda sería qué tanto se van a soportar mutuamente jugadores y entrenador. Porque sí hay claros visos de desgaste mutuo. Bueno, sobre todo los jugadores. Sería mi única interrogante. ¿Qué tanto se van a soportar otros 6 meses que tiene contrato Almada? Esa sería mi única duda en el trayecto. Por lo demás, yo entiendo, los recursos son menos, los equipos no están gastando, no hay manera de renovar el plantel porque no estás vendiendo. No sé si me explico, no hay un marco contextual adecuado económicamente para... Fíjate hasta donde yo veo las cosas por otro rumbo. A mí se me hace que hasta es simple esa problemática. Te la voy a poner fácil. Si hay un desgaste, entendido como una mala relación, hay dos elementos que
pueden hacer mucho por arreglar eso hasta con cierta facilidad, que es la directiva. Uno hablando con el entrenador y la directiva hablando con los jugadores. Se soluciona esto. Parece fácil. Porque es un problema que tiene dos elementos para solucionar. Es que yo veo los goleadores de ese torneo, Berterame 9 goles, el Diente López 9 goles. Sí, poquísimos. No está muy alta la vara para los centros delanteros en México, Juan. No. O sea, es que el niño mete 5, 6 y ya justificó su estadía aquí. Fluctúa en la normalidad. ¿Por qué crees que Aguirre ha sido tan valorado en los últimos tiempos? Porque se despachó en la liguilla. Y por la escasez de centros delanteros mexicanos. Bueno, ayer ya viste cómo sufrimos para los centros delanteros, ¿verdad? Sí, viste ahí el partido de la selección. Sí. También como queremos ganarle a Estados Unidos y nomás tenemos un mendigo centro delantero. Y todavía presumes en la narración diciendo que estás jugando con 2 delanteros cuando en realidad estás jugando sin ninguno. Lo dijo Oscar Aguirre. Bueno, le recuerdo que nunca fue más sencillo pedir su gas que con Combu Gas. Para que te llegue el gas, pide Combu por la Adri Marcas de Calzón WhatsApp. Recuerda, agrega 871-732-1111 o asterisco 3211. Para que te llegue el gas, siempre pide Combu Gas. Gracias a Combu Gas, que está con nosotros en la red deportiva. Gracias a José Gregorio Hernández, que nos mandó estrellas. Y gracias también a Eric de la Cruz, que también nos ha mandado estrellas. Más mensajes. Daniel Cifuentes, ¿será que plantea Almada reforzar al primer equipo nuevamente con fuerzas básicas? Pues no el equipo. Es la idiosincrasia de la institución. No, pero aparte, espérame, todavía no termina de reafirmar a los que le dio la oportunidad. ¿Cómo va a estar pensando en traer más? Primero sabe? Que se dé no, a la... Está hablando de fuerzas básicas. De fuerzas básicas, por eso dice que si pensará reforzarlo. Primero tiene que fortalecer a estos jóvenes. Tal les falta mucho. No puedes descartar que van a seguir deportivo. Van a seguir trayendo la cantera para... Sí, yo creo que eso sí. Para seguir... Pero primero hay que reafirmar estos. Por eso yo ayer externeo pensé en el juego contra el Atlante. Entiendo que hay... A ver, ¿cuántos ausentes? 5. ¿De Santos? Sí. Eran los suplentes del Atlante también. No, espera. Voy a hacer un lado del Atlante. Ok. ¿Cuántos ausentes había ayer en Santos? 5. 5. Bueno, entonces, juega un todos contra todos de Santos. Haz un interescuadras equilibrado. No te completas. Tráete a los mejores 3, depende de la posición, del sub-20. Y entonces equiparas y los pones en competencia a los que estás aquí viendo. O sea, que compita... Prieto contra Cervantes, que compita Isijara contra Campos. Van a encontrar más resistencia. Agrego. ¿Cómo? Van a encontrar más resistencia con ese tipo de rivales. Déjame preguntarte algo. Hipotéticamente, porque no hemos visto un entrenamiento del Santos, ¿cuántos duelos individuales le ganará ayer el niño Hugo Rodríguez? Ninguno. ¿O cuántos le ganará a Torres y a Doria? Menos 4. Eso iba a decir ahorita, todo es menos. No, bueno, estamos entrando al terreno hipotético. Entonces, ¿para qué me engaño o autoengaño poniéndolo contra un Atlante que ni fu ni fa? Pero bueno, ya lo hicieron y su costo va a detener, pero ventaja futbolística, pues nomás que jugaron. Nada más. Se movieron. Pues sí. Alfredo Zamora, es que Santos tiene buen equipo, aún con la limitación de no tener cambios, pero cada uno se pone en plan de hacer las cosas. Si cada uno se pone en plan de hacer las cosas, se pueden lograr cosas buenas en la liguilla. Escobedo Guerra, quien está en una fiesta que está todo mundo risa y risa. Ah, es que estamos aquí en el restaurante del Calvete, ¿no? Fiesta, hay varios comentarios, hay varios personas. Es que hay comensales allá, gente que vino a desayunar. Y luego con estos nuevos micrófonos se escucha todo, es impresionante. Cafeteros, gritones allá más atrás. Miguel Murillo, saludos desde Chávez para la familia Murillo Chávez de arriba los guerreros. Cristian Rivas, no habrá refuerzos para Santos, pero sí para el Atlas. Si hacen eso, están escupiendo la afición y más por los delanteros. Flavio Maya, buenas tardes. Bueno, no sé si van a reforzar al Atlas. Yo creo que en este punto Atlas no requiere refuerzos. Ya consiguieron el objetivo, que fue ponerlo segundo de la tabla, sacarlo de la zona de pagar multas. Creo que ya sería un exceso reforzar al Atlas. No sé si lo vayan a hacer. Esperemos. No, y aparte con las situaciones ahorita de económica, ese tipo de cosas, no. Pero sí, yo, a mí como aficionado de Santos,
como aficionado, como un alguien que se comunicó con ese sentimiento, me preocupa y veo no lejano que el grupo Orlegui en determinado momento su lujo, su prioridad va a ser el Atlas. Su lujo y su prioridad. Sí. Bueno, a ver, ¿Alessio acaso no fue refuerzo de este torneo? Sí, sí, claro. Medio extraño, a destiempo. Pero no fue refuerzo. No, y sí, ya sí, mostró sí, efectividad. Sí, sí. Entonces, se le olvida a ese comentario, o sea, Santos fue reforzado este torneo también. No, y Ibargüen también. Bueno, no. Uno atrás. Ahorita ya ha terminado el torneo. A ver, ¿quién sí aportó de los que no estaban en el torneo pasado? Alessio. Y eso es refuerzo. Sí, sí, sí. O sea, no, a refuerzo no es que vengan caras y apellidos y nombres nuevos. Eso no es refuerzo. Flavio Bella, buenas tardes. Ojalá que reduzcan el número de extranjeros en la liga por los partidos que han brindado. Por eso la selección mexicana no trasciende en la Copa Mundial. Saludos. ¿Sí? José Antonio Pérez, ¿y cómo se sabe que renunció Yanini? ¿Están en contacto con él? No, Jesús. Fue un comentario que hizo Dante. Y si nos hemos fijado, yo sí me he fijado, que últimamente Tavares no ha sido convocado a la selección de Cabo Verde. Luis Madrigal, lo de Geraldinho es una mentada que se quede otro año más, ya que no habrá refuerzos. Mejor que le den la chance al chavo que quedó campeón goleador en la categoría sub-20. Creo que fue el sub-17, mancha. No, sí fue sub-20, mancha. Christopher Collin, excelente tarde, señores. Lo tendrá que utilizar Almada aún con todo y sus condiciones. Se refiere a Luis de la Cruz. Simplemente Aguirre no está. Geraldinho y Osejo no van a dar más. Por acá dice José Gregorio Hernández, el problema es que el campeón goleador de la sub-20 no es delantero, es media punta, se refiere a Mancha. Israel Cabrales, oigan, y también yo les diría, calmados con los chavos sub-20, porque no todos son Santiago Muñoz, o sea, ya ven lo que pasó con este chavo Cisneros, que todo el mundo decía que era la octava maravilla y la última Coca-Cola del desierto, y se fue perdiendo. Es decir, los chavos de la categoría sub-20 no necesariamente, Juan, van a responder igual en la Liga MX. No, es que entiendo al aficionado santista que está desesperado porque alguien de las fuerzas básicas destaque sobremanera. Y eso es el riesgo de ambas partes. Israel Cabrales, si el Santos tiene a Geraldinho de delantero, yo creo que si voy a visorías, hasta yo me quedo en el primer equipo, y eso que ni juego. Pepe Atsurri, de los tres, el único que no estoy de acuerdo que salga o que debería de salir es Isijara, o sea, de los que se quedan, Geraldinho, Orrante y Isijara. Pero, Orrante y Geraldinho, ok, revierto, perdón, lo leí mal. De los tres, el único que estoy de acuerdo que no salga, creo que quisiste poner es Isijara, pero Orrante y Geraldinho sí deberían estar fuera. Escobedo Guerra dice que Isijara ya hizo méritos para quedarse, aunque sea un torneo más, y con eso de que no se reforzará el equipo, pues tampoco deberán existir bajas. Eric de la Cruz, a Santos le elimina el Atlético de Madrid mexicano. Dice que lo va a eliminar el Atlético de Madrid mexicano, o sea, el San Luis, y que se necesita en Santos un delantero calado. Christopher Collin, pregunta para Juan, ¿qué probabilidad hay que en los números la final sea Santos contra Toluca? Algo me dice que esa será la final y no es fanatismo. Ay, mira, uno es 5 y otro es 6. Sí. Tendría que darse se una, puede dar, sí, un se camino. Puede dar. Sí, pero un camino complicado. Te faltó decir, iba a perder el 6 la final. Ah, eso que ni qué. Eso no te preocupes. Jesús, ese cafecito no está muy caliente. Jesús Rangel, buenas tardes y gran programa. Gracias. Jesús Álvarez, saludos. Jesús Rangel, ¿qué les pareció la gran farsa de la selección? Dan vergüenza. ¿La esperábamos o no? ¿La esperabas tú o no, mi amigo? Sí, yo considero que quitado ¿qué? La pasión y quitado un poquito ese sentimiento, de veras es usando un poquito la inteligencia, no eres ni capaz de esperanzarte en el fútbol mexicano en un avance que sea de continuo. De llamar atención. Sí, creo que siempre el cómo funciona. Por favor, volteen a ver el campeonato mexicano. Por favor, vean la pobreza de espectáculo. Y yo me pregunto, ata todos esos cabos sueltos y te va a dar como resultado
el de anoche en Estados Unidos. Fíjate que yo ayer, entre que platicábamos con Dante, con Almada, veo el partido de la selección, me acordé de Juan. Cuando tuvo a Decio de María siendo presidente de la federación en el programa de Fútbol al Día. Y hablaban sobre el aumento del número de extranjeros y quitar la regla 2011. Creo que el tema central es la regla 2011. Y me acuerdo porque cuando tú hablas con los directivos y les dices, oye, esto no va a funcionar, oye, esto te va a causar problemas, oye, si esto te funcionó, ¿por qué lo quitas? La gran mayoría te dice, ¿tú qué sabes? ¿Qué te metes? O como aquella vez que Decio María dijo, es que el espectáculo lo dan los extranjeros. Pero, hagamos un lado eso. Sobre aviso no había engaño. Si aumentaban el número de extranjeros, la lógica era que iba a reducir el número de mexicanos y las opciones de jugadores para ir a la selección. Y agreguemos a esto la locura en que se metieron todos que se quieren ir a Europa a no jugar. Entonces, ¿qué queríamos? Estamos donde nos merecemos, ¿no? Y usar mucho los extranjeros y enriquecer la liga en función de extranjeros no está mal como hecho en sí, sino lo mal es que caes en corruptelas, en maniobras por debajo del agua, en contratar jugadores que te das cuenta que no van a dar resultados, pero hay un dinerito que queda por ahí. Entonces, se ensucia esa buena intención de traer extranjeros capaces, porque imagínate que los jugadores, la cantidad de jugadores extranjeros que hay en el fútbol mexicano, imagínate que el 80, por cierto, fueran de buena calidad. Dime si no tendría calidad el fútbol. Entonces, el error no está en llenarlos de extranjeros, el error está en llenarlos de extranjeros malos. Sí. Pero sobreviso no había engaño, ¿no? Pero no de lo de malos. Pero bueno, abrieron mucho la baraja y metieron muchos comodines. Mira, por ejemplo, a mí me da mucha pena, no sé qué condiciones esté Santiago Muñoz ahora que se fue. Pero qué sentido es irte a no jugar. No ha jugado, no lo fuman, no. Yo no sé si tiene un problema de pasaportes, de permiso, no sé. Pero él ya lleva fácil 8 meses de su carrera perdida. ¿Tantos 8 meses? No jugó la parte final del torneo pasado. ¿Y todo este? Todo esto no ha jugado, Juan. O sea que, si no eres un jugador consolidado en México, titular indiscutible, ¿para qué te vas al extranjero? Para vengar, ¿no? También les mandamos malos. Y le pasó a Diego Lainez y les ha pasado varios. O sea, para vengarnos, como eres mendigo. Inglaterra no nos ha mandado. Bueno, sí, este Casimir, ¿cómo se llamaba aquel del Veracruz? Bueno, conclusión. Vivimos más de las fantasías y de las ilusiones. Exacto. Que de lo que realmente ocurre en el fútbol mexicano. Y eso lo vemos sí. Cada fin de semana. Y aparte, espérame, nos dejamos influenciar más por los merolicos de las televisoras del Distrito Federal que por lo que ves en términos reales de fútbol. Te hacen crear más expectativas la sarta de mentiras que te dicen de allá. Y que las dos superpotencias, y que los dos no sé qué, y los que no sé cuándo. Y tú te subes en ese barco. Mira. Y que las Chivas y Pumas. Y que los cuatro grandes, y que ¿qué tan atrasados ya nos quedamos? Que hoy el fútbol mexicano se está tratando de enganchar a la economía del fútbol de Estados Unidos para rescatarse económicamente a sí mismo. ¿Cuándo te hubieras imaginado eso? O sea, hoy la Liga MX le está rogando a la MLS jugar un torneo en común. Pero claro. Que se juegue en los Estados Unidos para que las economías de los equipos que están muy dañadas por la pandemia se rescaten. Y ve qué tristeza. ¿Sabes cuál es la intención valedera de hacer eso? Económica. Sí, no de mejorar la calidad, pero estamos hablando de la mala y pésima calidad. Estamos hablando del tope que nunca hacemos nada en un mundial. Estamos quejándonos porque los partidos están aburridos. Y luego nos estamos fijando en los montones de dinero. A ver, explíquenme, por favor. Espera, para subsistir. Regreso un poquito con lo de tus cuatro grandes. Nos hemos dado cuenta que acabas de mencionar. Un grande fue el lugar 1, el otro grande fue el lugar 8. El otro 10 y otro 11. Nada digno para el concepto. Nada. Es decir, son elementos que ellos, hace ratito dijiste, comentaristas del Distrito Federal. Vamos a quitarlo del Distrito Federal porque ya no existe. Comentaristas y comentarios que emanan de la Ciudad de México. Sí. Cuando no les conviene, ahí ya no hay grandes. O los vapulean. O los ignoran un buen rato. Sí, sí. Hoy, que el 10 y el 11 sean grandes,
Pues no, por favor. Exacto. No. Y por eso se inventó el repechaje. En aras de ellos, exactamente. Sergio Iván de la Cruz Vázquez, como buen hermano, me gustaría que el Atlas fuera campeón. Ah, mira. Como buen, bien, buen, como buen hermano y él como buen aficionado. Eduardo Vázquez, buen día. Es que refrescaría al fútbol mexicano. Pero, que el Atlas sea campeón. Aparte, espérame. Le hacen una estatua de Rodrigo a la cara haría, de la haría un terremoto comparado con ahora que fue campeón Cruz Azul. Porque históricamente sí, voltás sí, hacia sí, atrás, sí. Ya es parecido a la misma tragedia. Te voy a decir algo, se le quitaría el encanto al Atlas. No, yo sí no, siento no, no, que hay equipos. No, pero, José Juan, no. Un día escuché decir que Stevie Wonder no ve. Y que si lo operaban de los ojos había la posibilidad de que viera, pero iba a perder la sensibilidad. No, o sea, lo que te quiero. Hay equipos que viven del sufrimiento y de la. No me digas. Y de vivir abrazados del poste de la derrota. O sea, con cierta sátira es válido lo que estás diciendo, José Juan. Pero no, en aras de un rendimiento deportivo y un reconocimiento a su trayectoria, necesita ser campeón. Además, sí, le urge ser campeón. Ese es el reto y riesgo, y la atención va a estar de esta liguilla, va a estar centrada en el Atlas. Yo te preguntaría. A ver, número dos, ¿hasta dónde eres capaz de ostentar con dignidad y fortaleza el número dos? Yo ahorita le veo que hasta el grupo Orlegui como tal debería estar preocupado y apoyando al Atlas para que fuera campeón. Déjame decirte algo. ¿Cómo te explicas tú que hoy un niño de 10, 12 años... ¿Que le va al Atlas? Le vaya al Atlas. O sea, ¿bajo qué conceptos le va a ir al Atlas? No sabe lo que es. Herencia familiar. No. ¿Y qué va a oír de su familia? ¿Qué va a oír de su familia? Che, Atlas, no cagana, nos venden a nuestros jugadores, tenemos 6 años dando pena. No puedo estar escuchando otro discurso. Hay una herencia familiar muy... como alimento materno, como alimento familiar. Desde el sufrimiento y el dolor. Sí, en cualquier equipo del país. Atlas ha llevado eso a su máxima expresión ridícula. Tú no le vas al equipo que tú quieres, tú le vas al equipo que tu papá te dice. No necesariamente. O por lo no menos, en todos los casos. Obviamente, dejo no en todos los casos. En el cual viste cercanía. Sí, exactamente. Sí, pero no sé, yo siento que a ese Atlas se le quitaría el encanto de este dogma del sufrimiento. Y el... ¿Tú opinas eso? No, claro que no. No, yo soy un humanista por naturaleza. Humanista. No, es que el encanto, José Juan, obviamente te entendemos el concepto, no solamente es sufrir, es obtener o conseguir lo que no he podido lograr. Y eso es lo que Atlas, su momento y su reto. No me quiero imaginar la final Atlas Santos, ¿eh? No me la quiero imaginar. No, ni cualquier ronda, olvídate de la final. Cualquier ronda donde cualquier se toparan ronda, o no, se pudieran topar Atlas Santos, sí, va a haber Troya, para cualquiera de los dos lados. En cualquier ronda. Semifinal y final. Sí, cualquier ronda. Sí, o sea, no. Olvídate. Bueno, ¿cómo se pudieran enfrentar? Déjame, porque uno es el 2, otro es el 5. ¿En semifinales o en final nada más se pudieran enfrentar? Pero no está negado ese partido. No, es que no en semifinales negado. No. Si pasan bueno, menos que eliminen 3 y 4. Sí. El cruce puede ser semifinal o final. En cuartos no se van a nada. Porque ya en cuartos es automático. Pasando Santos, es Tigres. Es 4-5. Tigres-Santos. No hay manera de evitar eso. Bueno, también... Pero ¿quieres que se dé ese enfrentamiento? No quiero. ¿Por qué, José Juan? Porque ardiría Troya, Juan. ¿En qué sentido? Cualquiera de los dos va a decir... De los dos lados de las aficiones se vendieron. A ver, claro. ¿Al país le llamaría la atención? Por el Atlas. ¿Al país futbolero? Por el Atlas. ¿Por el Santos no? No. ¿Por Orlegui tampoco? Ah, bueno. Ahora, ahí entraría el morbo interno, porque claro que los medios de la capital les encanta eso. Entraría el morbo interno de qué va a ser Orlegui y cómo van a manejarlo. Exacto. Y hacia quién es favorito. Y Raragorri, ¿cuál es tu...? ¿De qué lado está tu corazoncito? Y Raragorri siendo político. No, son como dos hijos a los cuales amas igual. O sea... ¿Y sabes qué es lo peor? Al fútbol mexicano... le haría mucho mejor, mucho más bien un triunfo del Atlas que de Santos. Claro. Pero, a ver, es que ipso facto, cuando Urlegui se mete en Atlas, es pensando en que va a ser campeón al Atlas y se va a tomar ese éxito deportivo para vanagloriar los logros del fútbol. Hay que prepararnos para asumir una especie de desprecio de Urlegui hacia Santos. No, tranquilo. Permíteme, permíteme, déjame explicarlo. Es que dijiste desprecio. Desprecio. No hay que satanizar los conceptos. El desprecio. Es que desprecio. Muchas veces el desprecio hace más bien que el falso halago. Nomás ahí la dejo. Pero déjame seguir con mi cosa.
No tienes idea lo que significa potencialmente Guadalajara en el fútbol. No, pues yo sé. La historia del Atlas en el fútbol. Cosa que no tiene Santos, aunque nos duela, carajo, por favor. Sí, nada más que Santos, permíteme, ahorita te doy, lo compensa con 6 campeonatos en los torneos cortos. Es que eso hay que saberlo valorar. Sí. Pobres, pero ganamos. Claro. No, pero es que o ignorados, pero sí, es campeón. Dentro del concepto mercado, yo sé que el mercado de Guadalajara es 10 veces más grande que el de la Comarca Lagunera. Clarísimamente eso va a ocurrir como ciudad y como región. Ahora bien, del momento en que Orlegui se mete a Guadalajara es pensando que ese equipo lo quiere llevar a ser campeón. Claro. Nada más que para que eso ocurra también hay que pasar sobre Santos. O sea, sobre el otra, por eso la otra ahorita, parte. Ahorita tú de alguna manera estás diciendo lo que un poco escandalizó a Juan. No. Pasar por encima de Santos. Despreciar. ¿Tú usaste la palabra despreciar? No, es un sinónimo, no es un pleonasmo. No, despreciar es como decir, a ver, tú hazte para allá, ya. No, es que ya te estás imaginando un desprecio en escena. No. No, yo entiendo, pero, o sea, entiendo qué quieres decir, nomás que lo expresaste mal, o sea, sí, Orlegui se metió a Guadalajara para expandir un mercado, que aquí ya no se iba a expandir, o sea, aquí la Comarca Lagunera tiene una cierta... Y no fue capaz de expandirlo, nunca fue capaz de llenar el estadio. Como Pachuca tampoco expandió. Es otra cosa. Tampoco. Pachuca tampoco pudo. Tampoco. Hizo el intento, campañas publicitarias, el equipo de México, porque son regionalidades. Ahora... No más que yo sí creo que el Atlas tiene cierto encanto en que no ganar. Ya no más falta que digas que eso encanto y no quieres que lo pierda. A ver, déjame ir a esta. Voy con los dos. ¿Sí? Esta pregunta. Piensen en todo el conglomerado de aficionados al fútbol de la Ciudad de México y todos alrededores del Estado de México, de Guanajuato, de Michoacán. De Puebla, la parte de Jalisco, pero la parte de Jalisco que favorece al Guadalajara. Sí. La que es mayoría, por sí, cierto, claro. Dentro de Guadalajara. Bueno, okay. Sí, claro. Toda la parte de simpatizantes de Monterrey y de Tigres. Esa gente, esos 5 mercados o 8 los que haya dicho, entre un Atlas y un Santos, ¿quién quisieran ellos que fuera el campeón? Atlas. En la parte norte, Atlas. En el centro no, en Michoacán no. En el centro más bien tendería. Es que la rivalidad juegan. Por ejemplo, si tú vas a Guadalajara y dices, oye, ¿quién quieres que sea campeón? Un Chiva te va a decir Santos. Ok, muy bien, el Chiva. Si vas a Monterrey, oye, ¿quién quieres que sea campeón? El Atlas, por llevar la contra en la rivalidad. Tú, Oscar, sí, pues ¿qué opinarías? Yo creo que le hace, incluso creo que le hace más bien... ¿Al fútbol, que sea campeón Atlas... independientemente de la distribución que hiciste tú de la República. Bueno, lo independientemente lo hice para especificar. Sí. Ahora, en parte nos estamos adelantando mucho al tema. Sí, porque tú dijiste, no me quiero imaginar una final Santos-Atlas. Y yo te dije, olvídate de la final, puede ser hasta una semifinal. Y ahí arde Troya. Aquí en la comarca arde Troya si Santos no gana. Es en donde creo, no que estemos exagerando nosotros y la afición lagunera, no. Simplemente es donde tenemos la necesidad de ubicarnos en la grandeza del fútbol mexicano. Para mí la grandeza está en la variedad. Sí, pero un aficionado del Santos, Juan, ya tiene al Atlas dentro de la misma bolsa de Tigres, Monterrey y América. Sí. Pierdes la liguilla, te van a querer quemar el estadio. Que termina el torneo y empieza esta cosa, repechaje, no sé cómo se llama, que se llame. Se hacen muchas especulaciones. Y es tan atractivo por el peso específico del contexto donde se ubica Atlas, que una de las finales más atractivas de este torneo serían Atlas-Santos. E interesaría al país en general. ¿Por el Atlas? Sí. Porque si me pones una final entre León y San Luis, pues la gente no va a querer ni... Es como que es de Pachuca-San Luis, ándale, exacto. Entonces... De veras, estamos ante la posibilidad de ver algo hermoso e histórico y a lo mejor platicarlo dentro de muchos años, porque a lo mejor nos vamos de este mundo sin poder ver eso que sería maravilloso. Por eso mismo Atlas. Que se acerca ese umbral, se acerca esa gran puerta para que ver algo diferente. Sí, no, exacto, aparte, exacto. Te voy a agregar otra que no hemos considerado. Santos ya viene de perder con Cruz Azul la final. Sí. Y otra histórica. Esa es otra que el aficionado del Santos sigue... Sí.
atorado. O sea, porque renació Cruz Azul como campeón. Sí. ¿Eso no, te refieres? Pero aparte, porque Santos fue el rival al que le ganó Cruz Azul, pero, para volver a ser pero campeón. Pero aparte ahí te va el dolor, va de dolor a dolor. Hubo un dolor cuando no se coronó en Toluca. Pero este no fue muy grande el dolor, porque finalmente el equipo llegó ahí medio extraño, pues con algunas recomendaciones por escrito, o no sé yo cómo, he leído varios pero llegó y... ¿Recomendaciones por escrito a favor de quién? De Santos, para que llegara a la final. ¿Por qué recomendaciones? ¿Dónde estuvo eso? Lo digo en el sentido figurativo de la expresión. Pero no te entiendo, me estás confundiendo a mí, sinceramente. ¿Te estoy confundiendo con quién? Con la escritura. No. Porque llegó... hasta cierto punto de sorpresa, hay que decirlo. A la final llegó, a eso me refiero. Sí. Por eso, entonces, simple. Atlas no sería sorpresa que llegue a la final. No, porque terminó, ve dónde terminó. Para empezar, no. Atlas está en el paquete favorito. Para empezar, si está en el paquete favorito. Hasta obligado para poder llegar a la final. Bueno, agradecemos también a Promoturdi, que está con nosotros aquí en la red deportiva. Promoturdi. Disfruta de las playas del puerto de Mazatlán con los paquetes más económicos. Además, en los mejores hoteles, Océano Palace, Costa de Oro, Star Palace y Playa Mazatlán. Pero si solo buscas la transportación hacia el puerto sinaloense, te ofrecemos viajes redondos a precios sumamente accesibles. Pregunta por nuestros paquetes en los planes todo incluido de 3 y 4 noches de hospedaje. Hay uno muy bueno al Hotel Playa Mazatlán. Ah, ¿ya se acabó? No, olvídenlo, ya no hay. Llámenos al número telefónico 8717110701 o vía WhatsApp en el 8713878091 y 8713156839. Visita nuestra página de Facebook Promoturdi, Agencia de Viajes. Nuestra oficina está ubicada en la calzada Manuel Gómez Morín 399 en la colonia Torreón Residencial. Promoturdi, regalamos experiencias. Gracias a Promoturdi, que está con nosotros en esta emisión de la red deportiva. Más mensaje. Bueno, ¿cómo va la encuesta? Déjenme ver. Viene. Acá está. Ya llevamos 137 votos. Gracias por su participación copiosa. ¿Cuál será el combo ganador del título del torneo Apertura 2021? 24%, 33 votos, el combo 1. Del 1 al 3. Combo 2. 100 votos, 73% de los que han pasado por la encuesta, del 4 al 9. Y combo 3, 4 votos, 3% de quienes han pasado por la encuesta. Sí, yo creo que tiene que ver mucho que Santos está metido votar ahí. Votar por ese combo. Bueno, Santos está metido en el 2. Por eso tiene más votos el combo 2. Porque está metido ahí Santos. ¿Ibas a decir? Decía, votar por el combo donde está el número 6 implica darle oportunidad al 6. Sí, claro. Sí. Okay. Darle oportunidad, sí. Okay. Nada más que en ese combo está Santos, lugar 5, 6 Toluca, que de por sí es débil futbolísticamente hablando, sí. Independientemente del 6, sí, sí. El 7 Puebla y el 8 Cruz Azul. O sea, esos cuatro equipos no impactaron, pero la liguilla es obscena. Pues o sea, Santos tampoco. Es una palabra, por eso. Sí, estoy incluyendo el del 4 para abajo. Santos no le ganó a nadie de los primeros 12 de la tabla. No. Nada más a Pumas. Y eso porque Pumas dio el brinco al 11. Uno solo del 1 al 12. Y conste que se escucha horrible decir los primeros 12. Sí. No es nada dignificante. Sí. Yo cada vez le veo más encanto. Encanto de morbo, de distracción. Mira, no de fútbol. Juan, porque se niega. Pero Juan sería feliz en la lucha libre. Que ahí es eso, la lucha libre. Ándale. Es show, es hijo encanto. De tal por cual. Juan promovería el grito. Imagínate. Sí, claro. A ver, todo. Y para que no termine ni en O ni en A, con E. Para que sea genérico. Sí, genérico. Para todo el mundo. Muy para bien. Que se oiga afrancesado. Sí. Nos pregunta que cómo puede mandar estrellas. Puedes entrar aquí con los que han mandado estrellas. Eso te va a llevar al lugar donde adquieres las estrellas en Facebook. Creo que las primeras estrellas, 75, son gratis si no has adquirido estrellas. Y si no, pues se paga, creo que hay una cantidad de dinero por cada estrella, paquete de estrellas, y luego vienes aquí a la transmisión y las pueden donar. Nada más en la página José Juan Vázquez. López Sergio, buenas tardes. ¿Aún existen los interescuadras? Hasta donde tenemos entendido, sí. ¿Cómo? Que si todavía existen los interescuadras. Bueno, es un término tradicional. Sí. A lo que yo quise referirme es, porque creo que se hace alusión a eso, o yo lo mencioné, que hubiese jugado el mismo Santos equilibrado.
obviamente más aprendizaje, Juan. Sí, y más exigencia. Exacto, sí. Obviamente requieres 22. Sí. Bueno, llamas a los mejorcitos de tus fuerzas básicas. Sirve que la Almada los vea. Que se supone que eso hacen cada semana, por lo menos una vez a la semana. Pero viéndolos supone. Almada o su cuerpo técnico. No, no Almada sé, presente, pues es que... Es que el interescuadras es básico en la existencia de un equipo de fútbol. El otro día me estaba yo acordando que en las épocas del Flaco Tena, de Alfredo Tena, de Zurdo López, pues entrabas, veías el interescuadras, sí, te salías, sí, de asunto arreglado. Ahorita, entre el pretexto de la pandemia, que es válido, el tema de la pandemia es válido, más que hace rato que desde la época de Caixinha, si no es que el final de Daniel Guzmán, ya no había acceso a los entrenamientos. Arturo Olvera, gracias, nos mandó estrellas. Gleia Ratia pregunta que quién va a transmitir al Santos, Azteca y TUDN, los dos van a transmitir el juego del repechaje, va por tele abierta en ambos lados. Eso dificulta ponerse de acuerdo fecha y horario, porque las dos televisoras se tienen que poner de acuerdo en dónde van a querer poner el partido. Santos lo quiere jugar igual, domingo a las 7 de la... Eso es seguro, lo quiere jugar el domingo. Sí, Santos lo quiere jugar el domingo a las 7 en su... Yo no hubiera escogido eso, por parte de Santos. O sea, tómate un día más de descanso. Tienes el derecho, es más, de los que van a ir a la repesca, es el que primero tiene el derecho, porque es el... Por eso, domingo. Cinco. ¿Cómo? Domingo. No, tómate un día más de descanso. ¿Lunes? En términos de que ganes y te enfrentes cuartos de final. O sea, piensa en la siguiente fase. O sea, que juegue el sábado. Sí. Ah, ok. O sea, descansa antes de cuartos de final. Obviamente partiendo de que ya descansaste lo suficiente ahorita para la repesca. Que piensa en el futuro. Beto Méndez. Pero también entiendo las necesidades y o conveniencias de las televisoras. Sí, o sea, al final del día una cosa es lo que quiera el Santos y otra es lo que quiera la televisora, y al final lo que decide es la televisora. Sí. Y en este caso son las televisoras, porque ellos dos son los que van a decir, se van a poner de acuerdo, a ver, ¿en qué horario común van a querer el partido? Porque los dos lo tienen que transmitir por teleabierta. Ese es el problema. Beto Méndez, ni modo, otro año más de corajes con Geraldinho. Alejandro Ataque García, ¿quién merece ser titular, Mudo o Geraldinho? No, Aguirre. Bueno. Dice Beto Méndez, ayer me atreví a ver el juego de la selección y la verdad no aguanté ni 10 minutos. Ahorita le comentaba yo, Juan, las narraciones de fútbol no son narraciones, es una secuencia de chistes de 90 minutos. Están haciendo comentarios simpáticos por el tipo de partidos que se ven. Y es como una obra y el fondo es el partido de fútbol. David Rodríguez, Atlas contra Santos, la final, guarden este comentario, la final pasada, sí, en Fútbol al Día les dije que iba a ser Cruz Azul contra Santos. Bueno, pues acaba de decir Juan que no se imaginaría o no quisieras ver una final Santos-Atlas. No, sí me gustaría. ¿Qué te gustaría? Sí. Ok. Yo ya no pienso en otra cosa más que en eso. Lo que no me gustaría es la mala interpretación de la afición santista, primero, bueno, si se da el caso y que llegue a ganar Atlas. Es decir, quiero adelantarme. Atlas hizo un muy buen torneo, por eso es el número 2 y por eso es el candidato natural de los números campeones de torneos cortos. Y ahí lo dejo. ¿Y si fuera campeón, qué objetarías de eso? Yo nada. Nada. Al contrario. Nada. Pero sí, el mal pensamiento, la mala... No, pues claro. Eduardo Vázquez, pregunta directamente para el señor Juan Gómez Junco. Don Juan Gómez Junco. Gracias. Muy amable. En base a su experiencia y al respeto que le tengo... Si la directiva dice que no va a reforzar y no saldrá nadie, o acaso solo Ibargüen, sí, que es el más viable que salga, ¿hasta dónde puede llegar Santos con este plantel en esta liguilla? En el próximo torneo y en la Conca Champions. Pero sabemos cómo es la directiva y sabemos que si hay dinero de por medio, Doria se iría a Tigres. Saludos y que Dios lo bendiga. Gracias. Ya hiciste ya cuatro preguntas. ¿Cómo le iría a este Santos en liguilla, próximo torneo y Conca Champions? En liguilla le debe ir bien hasta semifinales. Bien hasta semifinales. Sí, es decir, sobre San Luis y sobre Tigres. Ándale, pero ahí hay que poner ya al rival, que sería Tigres. Sí, es que no hay otro, ese va a ser. Por eso, imagínate, sí, sí, que Santos llegue a la semifinal, por lo tanto eliminó a Tigres, y eso hay que apreciarlo. Sí, y visita, y eso es bien. Pues, sí. En otra vez no, en el volcán, como lo ha hecho varias veces. En eso no creo mucho, pero bueno, sí lo ha hecho varias veces. Lo que sí, como eliminaron el gol de visita, cosa saludable, pues eso genera la obligación, si así fuese, del menor ubicado le gane al mayor ubicado, le gane. Okay. Por ejemplo, al América lo eliminaron en el torneo pasado, no le ganó el Pachuca en goles, le ganó por un gol de visita.
Pero qué bueno que lo eliminaron. Y sería muy interesante ver hasta dónde puede llegar. Ya en Concachampions, ahí ya sinceramente me pierdo. Yo, lo que dijo el Santos ayer, lo tomo para el día de ayer y hoy. Quiero ver al Santos del 10 de enero. Yo, bueno, sí, que no me lo imagino en qué términos esté en función de nombres. ¿Y en el próximo torneo? Es que sería lo mismo, a ver qué plantel voy a tener. Si el Santos tiene conciencia interna, debe purgar la salida de Geraldinho, honestamente. A ti te asombró que hayan afirmado ayer lo contrario. Sí y no, pero principalmente sí. Sí, o sea, cuando me dicen que no, es que confiamos en que él va a tener el nivel con el que llegó y goleador del fútbol chileno y la inversión que se hizo, dije, esto, y más, que haga lo que hizo Ayrton, pues en este punto sí tengo mis dudas. Eso, y la leyenda de la Llorona es lo mismo. La Llorona. Más mensajes, gracias a la gente que nos sigue mandando estrellas, David Rodríguez. Pepe Atsurri, oigan, ¿qué pasó con Raimundo Muñoz? Aquí está los miércoles, no va a estar el próximo miércoles todavía Ray, pero está con nosotros en la red deportiva los miércoles. Alejandro Zapata, sí tiene buen equipo, nada más que esta temporada hubo muchos altibajos. Supongo que te refieres a Santos puntualmente. Dice Eduardo Rodríguez, al contrario, todos verían la final por el morbo de que Atlas llegó a la final. Claro, si eso no lo hemos descartado. Por acá también dice Hermen Moon, gracias, nos envió estrellas también. Antonio Velázquez, saludos a los tres desde Chihuahua. Oigan, una pregunta, hablando de extranjeros, ¿qué tanto también influyen los equipos o entrenadores? Nico Ibáñez, campeón de goleo con San Luis. Quiroga, campeón de goleo con Necaxa. Ambos llegan a Pachuca y desaparecen. Charly González y Leo Fernández, jugadores que demostraron calidad, cambiaron de equipo y desaparecen. Interesante pregunta. Muy, muy buena revoltura hizo, muy buena, pero sí. Es parte del devenir también del extranjero. Si el extranjero también es malo, no nomás el mexicano. Mira, ¿qué tan cierto es el acomodo? Déjame decirte algo que yo sé que no va a sonar bien. Sobre todo ahora que esta semana le atizaron al Tuca por andar de simpático. ¿Al Tuca? Ahí están las consecuencias de los Tucas Ferretis, de los Luis Fernando Tenas, de los Víctor Manuel Bucetich. A ver, dime. Juga entrenadores que priorizan el resultado, sacrificando al mexicano para darle lugar al extranjero. ¿Sí me explicó? ¿Cuántas carreras nos echó el Tuca Ferretti en Tigres de juveniles mexicanos que tenían talento? ¿Cuántos nos echó él? Él. 23. ¿Cuántos nos echó mexicanos y extranjeros, ¿eh? Mexicanos. Y si lo cuantificas, es un dineral. Pero tremendo. Es todo el presupuesto del Puebla en 2 años. Sí. Entonces, ahí están las consecuencias de andar consecuentando Tucas Ferretis, del Rey Midas, de que cuando ya no tienen esos extranjeros, no son nada como entrenador. A ver, ya que hablaste de Tuca, un paréntesis Tuca. En varias ocasiones, Tuca, director técnico de Tigres, entre semana, o sea, después de entrenamiento, no me consta después de los juegos, siempre establecía, primero van a preguntar las damas, insistía mucho, cada conferencia de prensa de posterior entrenamiento. Cortés, siempre nos paraba todos en la vena y decía, primero pregunta a la dama, normalmente era Maribel, aquí en Torreón. ¿Cuando aquí venía Torreón. Él? Sí. Bueno, correcto. Resulta que en una ocasión, un caballero es el primero que pregunta, vuelvo a decir, en conferencia de prensa posterior a entrenamientos, y él le pide muy amablemente, primero las damas, por favor. Esa misma persona o esa misma voz insiste en preguntar, y entonces ahí sí Tuca se molesta, entiéndase, se encabrona y se retira. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo ahorita? O sea, fue un Tuca derrotado con 3-0 de posterior al juego. Que vuelve a ver a su banda. Exactamente, volvió a ver a sus amigos. Sí. Y entonces él, gracioso, y sí dijo la palabra dama de otra manera. A nosotros casi nos bloquean la página porque yo subí el video de lo que dijo el Tuca, así literal, y Facebook lo tomó como Fíjate. Promoción
a las malas costumbres. Pues yo lo tomo más bien como un acto de gracia. Sí, yo también. Del más, Tuca. Qué bueno que dices eso, Juan. Yo cuando escuché eso... No vayas a mencionar la palabra otra vez. Espérame, no lo digas porque aquí nos bloquean ahorita en automático. Vamos a tratar de quitarle lo satánico. Vamos a purificar aquí las palabras. Bien. Es no que tengan ya no hay... miedo. No tengan miedo. No. Es que Facebook sí está muy payaso. No, espérame, déjame. Lo satánico dijo. Sí, lo satánico. Cuando dice eso, yo digo, está sucediendo lo mismo que con la palabra que se escandalizó FIFA. Sí, es exactamente lo mismo. Yo no le encuentro ningún sentido peyorativo a la palabra que dijo el Tuca ahí. Se lo dijo. Primero las que no le encuentro absolutamente nada. Y ¿sabes cuál es? ¿Dónde está en nosotros? Luego habló de los caballeros. Exacto. Con otro apelativo. Sí. Donde él también en su costumbre de 10 años, por ponerle un, ahí en Tigres, pues tenía su graciosa convivencia. Sí, lo que están haciendo, lo están exagerando. ¿Quién no usa esas palabras? Son otros tiempos, desafortunadamente. ¿O afortunadamente? Y voy a agregar, en el Congreso de la Unión, hoy es sábado, o ayer viernes, o antier jueves, estos últimos tres días, apareció hasta con pancarta esas palabras. Sí, en el Congreso de la Unión de nuestro país. Sí. Qué ironía, y qué tristeza, y qué vergüenza. Ahí sí que la FIFA intervenga. A ver, Infantino, ahora sí. A ver, es que mira, voy a decirlo en sentido verdadero y convencido de lo que voy a decir. La Federación Mexicana debería de tomar esas escenas del Congreso de la Unión. Claro, sí. Mira, aquí esa palabra, fíjate cómo se trata. Pero es como Facebook. No, ya tienen un criterio hecho y no lo van a cambiar. O sea, estoy de acuerdo. No me vale si es interpretativo, de broma, en serio, WhatsApp. Sí. Y lo que a mí más tristeza me dio fue que con pancartas, que eran hasta tres, donde venía la palabra en femenino, sostenida esa pancarta por mujeres. Sí. Dije, espérame, ¿cómo? No me digas, yo pensaba que por hombres. No, eran mujeres. Tres pancartas idénticas. Yo y Juan tratamos mucho ese tema. Oye, Juan, está profundo eso. Claro que está profundo. Sí. Le recuerdo. Mira, Infantino. Le recuerdo que con Bugaz nunca fue más sencillo. Donde se toman las decisiones de nuestro país, mira. Imagínate a Infantino entrando al Congreso. No. Espérame, y todos los diputados. ¡Infantino! ¡Con Bugaz! Para que te llegue el gas, pide combo por la Adi Marcas de Calzón WhatsApp. Recuerda, agrega 871-732-1111 o asterisco Gracias a Combugas que está con nosotros en la red deportiva. Déjenme leer más mensajes, llegaron un montón. Gracias por estar participando con nosotros. Herme Moon, si campeón a Atlas sería el proyecto del grupo Orlegui, así como fue campeón con Santos y Tampico Madero. Es lo que busca y me parece excelente, dice Herme Moon. Me gustó esta comparación que hace Beto Méndez. Atlas es como el Metrobús, un proyecto que presumieron mucho, pero da pocos resultados. Atlas. Sí, así le puso. Espérame, en términos de fútbol de México hay que darle muchísimo más tiempo. Su mejor momento es este y llegan rápido al segundo lugar. Fue rápido. A ver, déjame. Ay, perdón, porque ya me perdí. Ya leí el de Antonio Velázquez, lo del Metrobús. Presumieron mucho, pero es que dice que es como el Metrobús. Es un proyecto que presumieron mucho, pero se tarda mucho en llegar. Sí. No llega el campeonato del Atlas. A ver, Atlas Orlegui. Orlegui Atlas no ha presumido el campeonato. No, pero sí. Es que nosotros, como prensa o los aficionados del Santos, sí lo hemos sacado a colación por la envidia, digamos. Sí, la palabra envidia no es la más adecuada. José Antonio Pérez, para que siga la mística del Atlas, llegará a la final y la pierde ante Santos. Es ganar. Exactamente, también. José Luis Becerra, recuerden que Santos es el levantamuertos y si juega con el Atlas contra Santos, quedaría campeón el Atlas. Dice por acá Alex Martínez, Alessio demostró cuando se incorporó al equipo que no requirió entrenar tanto para entrar al nivel de competencia del plantel. Ese es lo que yo le cuestiono muy seriamente a Almada. Es decir, las palabras de Almada no se las creo porque los hechos con respecto a Alessio dicen exactamente lo contrario. Alex Siqueiros, buena tarde JJ. En estos meses vieras cómo me he preguntado el por qué no se fue hace años el Atlas. Me imagino que por qué no descendió. Eso te has de referir. Ahorita no estaríamos
tal vez tan descuidados por Orlegui con la delantera de miedo que traemos. Está siendo sarcástico. Y traeremos la otra temporada empezando por Geraldinho. Saludos desde Monterrey. Jesús Álvarez, Raimundo Muñoz está los miércoles aquí en la Radio Deportiva 3 de la tarde. No va a estar este miércoles, pero ya se reintegra para el siguiente, de este en 8 días. Alex Martínez, neta, hoy veo más pasión y emoción y está creciendo mucho más el rating televisivo de la Fórmula 1 que el fútbol. Soy santista a morir, pero me siento más emocionado hoy en día por la Fórmula 1. Sí, porque la agarramos en la fecha FIFA. Pregúntale si queridos que si Dante sigue en Santos. Dice, ah, caray, ya ni lo hacía aquí en Torreón. De lo peor la presidencia del Santos en su historia. Y dice que siente que el enemigo principal lo tenemos en casa y en la directiva. A ver, espérate. Volvamos al principio filosófico del manejo del negocio. Y Dante ha sido un hombre institucional a Orlegui. Y bajo ese concepto tenemos que entenderlo. Al menos mi propuesta. Entiendan las limitaciones y también los éxitos que Dante ha mostrado dirigiendo al equipo o acatando instrucciones, que también lo debo decir, pero es válido como organización. Y sobre aviso no hay engaño. Estamos avisados, sí, todos, ¿no? Sí, claro. Todos estamos avisados. Benjam, digo, ¿cuánto llevamos con este rollo? ¿6 años? ¿7 años? ¿De Orlegui? Sí. No. Ah, ¿Orlegui Santos o Orlegui? Orlegui Santos. Pues es que Orlegui y Atlas son 4 años. Pero más. Santos tiene 7 años trabajando en la misma. Funciona un jugador, se va, llega otro, se va. Digo, 7 años después estará hablando de esto, ya no veo cómo darle la vuelta. No sé si me explico. No, sí. Benjamín Mujica, yo lo veo como algo positivo el que no saldrán jugadores, por más irregulares que fueran. Cuando menos demuestran que le están dando la continuidad al proyecto. Lo que sí creo es que deberían de traer al menos un delantero porque hace mucha falta. Yo creería que Geraldinho ya no iba a seguir en Santos, ¿eh? Navi Ramos, pienso que el Mudo va a salir de esa mala racha y va a ser ese goleador que necesitamos. Solo que cuando eso pase, va a ir al América o Chivas. Sí. Sí. Claro que sí. Alexis es un jugador tan profesional que llegando de Europa puede jugar sin duda alguna y podrá competir. Y espero que Carrillo pueda regresar también. Hace mucha falta. Jordan ya tuvo minutos ayer en el partido frente a Atlante. Alex Castañeda pregunta que entonces no va a haber ningún... Qué bueno que dijiste, ya tuvo minutos. ¿Qué les podría haber costado que tenga en un interescuadras propio 60 minutos? Carrillo, a ver, que se empiece a desarrollar. Vamos a ver cómo te mueves. Y sabiendo que es Carrillo que vino de la lesión, pues no le vas a entrar fuerte. Sí, te lo vas, sí, a dejar jugar. Es como el no toquen de Brian. Así es. Él no se le barran. Alex Castañeda, Ávila. ¿Entonces no va a haber ningún refuerzo? No. Todo pinta que no. Julio Escareño, señores, ¿qué pasaría si en un hipotético caso Atlas llegara a ser campeón en este o en los siguientes 2 torneos? Encumbran Irarragorri en Guadalajara, ¿no? Y se le quita el encanto al Atlas. Aunque no le guste eso a Óscar Aguirre. No, a mí tampoco me gusta, ¿no? El Atlas se va a quitar su encanto siendo campeón. Julio Escareño, siento que es el objetivo de Orlegui en los próximos torneos, darle un nuevo repunte y proyección al Atlas. Sí, claro que sí. Claro. Héctor Puebla Reyes, ayer los delanteros y la media cancha de Estados Unidos que le puso un baile a México no pasaban de los 24 años. Unos tenían hasta 18 y 19 años de edad. Fíjate que ayer, cosa curiosa, en la plática hablábamos de la selección uruguaya de fútbol, porque en ese momento iba a jugar Uruguay-Argentina y era la hora que estábamos terminando la reunión, estaba empezando ese partido. Y ves la alineación, y veíamos la alineación de Uruguay. Godín, 36 años. Cavani, 34 años. Luis Suárez, 33 años. Es una selección que ya se hizo vieja. Y decía Dante Lizalde, es que un jugador de 36 años como Godín no puede formar parte de la selección. Y yo le dije, achis, llevamos a Rafa de 40 al Mundial de Brasil. Entonces, si andas llevando a los Andrés Guardados, si andas llevando a Héctor Moreno, pues eso significa que no tienes jugadores o no le quieres buscar en otro lado. No, y es que hasta parece que hay un compromiso extra fútbol, y así lo pongo, de llevar siempre un jugador por condiciones no futbolísticas. Que cuando no es Rafa Márquez, es el que era yerno de La Volpe, Chiquis García. Hacen cosas raras los entrenadores con la selección. Como que llevan un utilero disfrazado. Dice Beto Méndez, ¿y dónde quedó el Vasco calificando en el lugar 9 al Monterrey? Que le dé gracias a Dios de que calificaban 12. Exacto, ¿tú que lo das de favorito? Yo Monterrey sigo estacionado en que trae jugadores de calidad. Tiene jugadores de calidad.
Beto Flores, el problema de la selección está en mantener las vacas sagradas. Chochoa en la portería, Chaca Rodríguez, la momia Guardado, el delantero Fallas Mori, pura mercadotecnia de Televisa, ahí está el problema. Luis Madrigal, y lo peor es que el Tata está como Almada, que solito se contradicen, que perdieron porque a los que convoca no tienen continuidad en Europa y que por eso perdieron, pero ahí está el caso de Arteaga en Europa, que juega todos los partidos y lo tienen borrado. Y es lateral izquierdo formal. José Contreras, no saben el gusto que es discutir aquí en Juárez con antisantistas. Aquí hay americanistas, Pumas, Chivas y Azules. Antisantistas. Y nos ven como presumidos. Pues es que hay mucho que presumir, José. Es que mucho que presumir. Y sobre todo en Juárez, pues imagínate, Juárez siempre en lo último. Carlos Martínez dice que la final va a ser América y Atlas. José Contreras, en Liguilla Santos es papá de América, Chivas, Atlas, Tigres y no se raja. Dice River Eduard que si la FIFA entrara a un lugar como el Congreso le gritarían ¡uleros! Sí, claro. Bueno, Juan, ¿con qué? Ah, bueno, ¿cómo termina la encuesta? A ver, déjenme ver. Tuvimos un total de 115 más 40, 155, 160 votos. Gracias por participar en la encuesta. ¿Cuál será el combo ganador del título del torneo Apertura 2021? Ganó el combo 2, los lugares del 4 al 9. 114 votos, 74% de quienes pasaron por la encuesta. Al combo 1, o sea, los lugares del 1 al 3, les dan 37 votos, 24% de quienes votaron. Y combo 3, lugares del 10 a 12, 4%. Juan, ¿con qué quieres ir cerrando la transmisión? Sigamos disfrutando el sábado y la liguilla empezará hasta dentro, perdón, la repesca, hasta dentro de 8 días, porque sería en sábado. Pero sigamos disfrutando este encanto que nos genera el fútbol mexicano. Con calidad o sin calidad, voy a inclinarme por la voz mayoritaria, sin calidad, pero nos entretiene y eso hace que el gozo en las diferentes plazas o entidades donde hay fútbol pues se aprecie y se valore. Agradecemos a José Gregorio Hernández, a Jesús Ramírez Nodal, a Hermen Moon, a David Rodríguez, a Arturo Olvera y Eric de la Cruz que nos enviaron estrellas en esta transmisión. Oscar. Yo estoy convencido que priva por encima de todo juicio y valor en el fútbol el morbo. Y como tal, yo me voy esperanzado en que algo que tiene riqueza en ese sentido es una final Santos Atlas, ojalá y se diera. Qué lástima que nos estemos adelantando tanto. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, formó parte también de nuestro propio morbo. Claro, ¿sí? Claro, sí, desde luego. Como en su momento ya se dio un Pachuca León, ya se dio un América Necaxa, no se dio el Cholos Querétaro porque Querétaro no iba a llegar nunca, pero bueno, qué bueno, sí. Qué bueno que se diera. Pero qué malo, porque invariablemente atrás estaría el morbo de quién es favorito de Orlegui, de Alejandro. Sobre todo si ganara Santos, la final. No, sobre todo si ganara el Atlas. No, el Atlas diría, pues es mejor, ve dónde terminó. Pregunto algo tonto. Final Santos-Querétaro, la final Santos-Querétaro que ganó Santos. Esa final, entiendo, conforme las resonancias, no llamó la atención al país futbolero. No. No, no fue... No, okay, no, no le llamó la atención. Con su pan se lo coman, pero no le llamó la atención. Pregunto, en estos 12 que hay ahorita, voy a quitar al San Luis para que no lo incluyan. ¿Qué final no sería atractiva? No sería atractiva, o sea, algo semejante al Santos Querétaro. Mazatlán Puebla. No, Mazatlán no está. Que esté vigente. Ah, que esté vigente. Puebla. ¿Puebla San Luis? Sí. Bueno, yo les pedí que quitaran al San Luis. Ah, ok. Pero bueno. Puebla, León Puebla. León Puebla. León Puebla. Santos Puebla. Ándale, Santos Puebla. Cualquier final donde esté involucrado el Puebla. Sí. Bueno, obviamente quitando que llegara América, Chivas. Sí, pues, estoy hablando ya de la final. Sí, el Puebla es ahorita el paradigma. A lo mejor Toluca Puebla tampoco sería muy atractivo para el fútbol, con todo y que Toluca tiene sus seguidores. Muy bien. Sí, yo creo que esos dos. Yo creo que esos dos, sí. Ahora, si futbolísticamente se diera una final Pumas-Chivas, pues nomás por la marca, Pero prepárate porque veríamos una cosa verdaderamente asquerosa. En términos de fútbol no esperarían nada. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación, su interés. Es una semana larga,
Vuelve a ser una semana larga, pero vamos, esperémonos a qué acontece. ¿Tú quieres que el partido sea en domingo? No, a mí me gustaría que fuera en sábado. Sábado, ¿verdad? Sí, por cuestiones laborales y de descansos, para mí el sábado estaría excelente. Pero bueno, parece que quiere ser en domingo. Gracias, Oscar. Nos vemos el lunes. Es festivo, pero nosotros vamos a tener transmisión. 7:15 de la tarde, Luis Miguel Rodríguez, Miguel Moreno, Roberto Piña, su servidor. Para seguir comentando, gracias a Marco Iván Pérez que se agregó a la gente que nos envió estrellas y nos puso gran programa. Por el favor de su atención, gracias. Excelente fin de semana.